Qué bueno empezar así el programa. Qué bueno, realmente. Bienvenidos todos, todos a este Espías 2019. ¡Bravo! ¿Saben a qué se debe esta alegría? Bueno, estamos aquí con Norberto Miguel Martínez, hola. Con Alicia Miranda. Hola. Y bueno, y juntos vamos a hacer un programa que te digo espectacular. Tenemos la visita de los finalistas de Talento 5. ¡Bravo, bravo! Y tenemos además chimentos de artistas del extranjero, de nuestro país y de acá de Rosario. Por supuesto, también. Como lo ¿por qué hacemos no? Siempre, como lo hacemos como siempre. Y nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Son las redes sociales en las que nos pueden seguir. Vos agarrás, bajás la www.tvmas.com.ar y allá abajo tenés todos los iconos. Cliqueás ahí y ahí te sale el número de teléfono en el que podés mandar el WhatsApp. Alicia, ¿qué bomba tenemos? Hay un presunto romance. ¿En dónde? ¿En dónde? Aquí. ¿En Talento? ¿En Talento? Aparte de todo lo sucedido durante la última gala, que tengo información de todo el mundo. Bueno. ¿Romance bueno. entre...? Así que estuve trabajando toda la noche. Estuvo bastante... ¿Entre los talentos o durante el talento? Ah, después, para después. Lo yeah. escuchaste en la barra. Para después. Qué bueno, vamos por eso la tía no se quiere mover de esa barra, la tía Manuela. Sí. Está siempre ahí, claro, ahí se entera de todo. Está bueno ir a la barra. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer un breve corte y a la vuelta todos los finalistas del talento y los que no están telefónicamente se van a comunicar con nosotros. Dale, ya volvemos. ¡Hinchada que tenemos! Oh, yeah. ¡Bienvenidos a esa hinchada! Bueno, aquí estamos con parte de los talentos finalistas, Aide Herrera, Ricardo Gómez, Fernanda Rey. Bienvenidos a Espías, chicos. Hola, buenas tardes. ¿Qué nochecita la del sábado? Vamos a empezar así. La semifinal fue bastante conmocionada en realidad, ¿no? Sí. Porque, bueno, ahí se jugaban prácticamente todo por el todo, porque los cinco que quedaban iban a ser los cinco finalistas. Eran siete esa noche. Y uno de ellos cantó, creo que dos temas, nada más. Primero, segundo tema, o uno solo. Dos. Sí, dos. Cantó dos temas, que es Cravero. Y se fue. Abandonó, pero ¿por qué abandonó? Alta velocidad. Porque tuvo varias complicaciones en su presentación. Él. Estaba enojado y reclamando por el sonido, pero entró mal, se equivocó con la pista. Era la pista muy estridente, no sonaba bien. Fue un mix de no todo. No tenía forma de llevar adelante lo que él estaba reclamando, porque en yo realidad eran errores de él que había creo cometido. Que fue un poquito más de lo mismo. O sea, siempre había... algún reclamo, alguna cosa que no era por él, sino era por otra persona. Creo que es un estilo que se trasladó a lo que es el escenario. Sí, se quejó sí. todo el talento. Sí, en realidad él siempre lo que hacía era darle la culpabilidad a la otra persona. Él nunca se hacía cargo de lo que le pasaba. Una vez con el saco, otra vez con la pista, otra vez porque tenía que esperar no sé qué cosa, pero siempre había un motivo. Sí. Y no era él, no se hacía responsable, sino era la otra persona. Alguien de producción, o era el alguien, retorno, sonido, lo que sea. O el retorno, ahora, siempre recuerdo. O el jurado, que no le daba buena devolución. Sí, no, y de hecho, cuando salió y subió a su automóvil, la opinión que dio en voz alta fue que no se merecía esa nota. Después de algún exabrupto que dijo. A mí me dijeron que insultaba afuera en la vereda. Bueno, no vamos a repetirlo. A la producción, a todos. Estaba sí, enojadísimo. Dijo cara de. Plin, plin, plin. Yo digo ve. Cara de Pepino. Ahí está, de Luciano, dice de Luciano Castro. De ve. ¿Pero todos? Sí. A buen especial porque... dijo el nombre y apellido de él y después dijo eso. ¿Y ese platinado? Bueno, ¿qué hubo más? Preferencia. Chicos, una pregunta que es común para los tres. Se habló durante todo lo que es el talento de compañerismo.
somos todos compañeros, todos nos llevamos bien, lo cual es indiscutible porque se ha visto, uno que está de este lado, la gente está afuera, no lo sabe, pero uno está acá y ve el compañerismo, se ayudaban para cambiarse, de hecho vos andabas atrás de Anderis, arreglame el pelito. Estaba metido en el medio del compañerismo la competencia y asomó y bastante fuerte. Y eso se vio luego de la declaración de lo que habló uno de los participantes. Sigue estando la competencia, chicos, porque el próximo sábado, el próximo talento, alguien tiene que ser un ganador. ¿Y ya ustedes qué piensan? Cinco, el ganador perdóname, en puntaje. Bueno, hay una realidad. En puntaje. Que ya en este momento, en esta instancia, son los cinco ganadores. Claro, ¿sabes? Pero hay uno que es el que va a grabar su CD solo, el que va a tener el mayor puntaje. Bueno, pero ten en cuenta a todos los cantantes que están trabajando también con MR y que no fueron ganadores. Que no fueron primeros. Tenés una Alicia Miranda, tenés una Alejandra. Pero la competencia está, por eso se llama. Sí, pero digo, como ganador. Ganador son todos, son los cinco. Sí, los cinco son ganadores porque llegaron a última instancia. Por puntaje van a grabar un CD entre todos. Va a ser cuestión de ubicación y nada más. Pero yo quiero saber qué opinan ustedes. Yo creo que la rivalidad entre nosotros no está. Yo creo que la competencia viene más por uno mismo. Es más la competencia de estar mejor, de superarse uno mismo. Por eso le dije al principio, es una pregunta. ¿Qué opinan cada uno de ustedes? Mira, a mí te digo la verdad, a mí me sorprendió muchísimo. No sé si a todos les pasó lo mismo, pero a mí me sorprendió muchísimo lo que pasó. Porque una que no lo esperaba. Por ahí uno a veces cuando baja del escenario y baja al camarín y dice, uy, pucha, pero esto... Y hace las quejas, pero no a título de... ¿No es cierto, Fer? Claro, que estábamos todos ahí que ninguno... No de reclamo, sino claro, para... Claro, ninguno pensó que él iba a actuar de esa manera como actuaron, ninguno de los dos. Que es quizás más, estaba muy nervioso, no fue nada en contra de sus compañeros. Ay, tampoco. ¿Pero a quién te, referís, Aide? Mira, no, estoy hablando de Hugo porque cuando... Este otro chico. Que es otro de los talentos otro que problema se fue Cravero también. El Cravero, cuando Adrián dijo, no, yo me voy. Entre todos en el camarín dijimos, ¿qué decís? Claro, no seas bobo, ya está. Ya, a todos nos dan devoluciones por ahí que no te gustan, no estás de acuerdo, pero hay que seguir, hay que seguir. Y no hubo caso, Entre todos tratamos de convencerlo, que no hay un momento agarró. Yo lo vi que se aproximó a la mesa donde estaba la mujer y la mujer le dijo, viste, te dije, vamos. Ah, bueno, entonces era una indicación de la señora lo que pasó. Claro, era como que ya estaba enojado y él se sentía incómodo y está bien, se fue, eligió irse. Claro, eso es cobardía de no querer afrontar la situación. Sí. Antes que le digan algo, irse. O sea, claro. con el honor. Abandono antes que me digan que lo mío está mal. ¿Y vos, Ricardo? Calladito, a ver, bueno, la verdad que yo creo que es como pasa en las películas también, el suspenso antes de que llegue el final, ¿no? Es como el desenlace. Y bueno, creo que fueron muchas emociones encontradas entre nosotros. Bueno, hablaban de compañerismo y la verdad que, bueno, reflejó el punto de vista de cada uno y yo creo que más allá de los desencuentros, creo que no fue algo muy personal. A lo que, sino más, más propio sería. Uh-huh. Claro. No, lo personal digo, no en cuanto a los compañeros, sino más algo más propio que surgió en cada uno y se expresó de la manera que se dio. Sí, yo creo que fue un poco la conclusión del comportamiento en todo el certamen, porque en todo el certamen siempre hubo un reclamo, siempre había algo para quejarse. Y esto fue como el broche. Bueno, de esta manera, la conclusión de mi participación en este certamen es de esta manera, me voy. Estamos hablando de Cravero. Y el otro es Hugo Mancilla, que también se enojó por las devoluciones. Pero hubo una... Para mencionar algo, yo le marqué desde la primer gala hasta la última su mirada hacia un costado... del infinito, y siempre cantaba para ese lado, se lo dije una vez, se lo dije dos veces, se lo dije tres, ya en las últimas galas, yo ya no tenía por qué estar marcándoselo, ya se lo había dicho en varias oportunidades, si no lo toma, bueno, perfecto, a mí me va a servir para la puntuación después,
No tengo que estar diciendo porque te bajo un punto porque vos estuviste mirando para tal lado. No, es ya que está. Es como que en las últimas galas, Norbert, ves al artista en sí. Ya las correcciones se dieron al principio. Claro. Hay que ver que cómo queda ese trabajo que se vino haciendo. Claro, las sugerencias que se le dieron y además incorporar, porque el artista no es que va a tomar todo lo que le dicen, va a tomar algo de uno, otra cosa de otro, y después lo que uno quiere ver es el resultado, a ver cómo, de todo lo que se le fue diciendo, qué es lo que tomó, cómo lo tomó, de qué manera lo expresa también. Claro. Realmente, sí, es así. Y ahora, con respecto a la última gala, en tema libre, ¿qué género van a elegir ustedes? Yo todavía estoy viendo si algún latino o pop. No sé. ¿Vos, Ricardo? Es secreto. Wow. ¿Y si se repiten? Sí. Sí, está permitido. Mira, que repitan el mismo tema. Así es, eso sí. Yo en una de las galas que tuve había otra cantante que también cantamos los dos lo mismo. ¿Y no te puso nerviosa, Alicia, que no te cantara lo mismo que vos? Cantante. Sí, me quedé media como, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Viste? Claro. Como que algo que vos pensabas que era exclusivo tuyo, no lo tenías y era digo, uy. Digo, bueno, ya está. Yo hay otra. Bueno, pero puede ser también una posibilidad que puede jugar en contra, porque ahí viene la comparación también. Claro. Fulana o fulano lo cantó de una manera. Y, esta otra y después persona, se enojó y se fue ella, no le gustó lo que le dijeron al jurado. Un tema de Valeria Lynch. ¿Pero quién lo había cantado? Yo canté La Extraña Dama. Ay, no me acuerdo el nombre de la cantante, no quiero ser irrespetuosa. Una chica de un pueblo era. Sí. Ah. Y bueno, se enojó y no le gustó algunas cosas que le habían marcado, que a mí marcaron más o menos parecido. No es que... Pero Alicia siguió, dijo, yo me quedo. Pero yo como no perro voy. De sur, que si querés que yo me quedo. Ella se enojó y se fue. Bueno, y ahí está el secreto de cómo uno toma las cosas. Claro. Si a dos personas nos dicen más o menos lo mismo, y una se enoja y se va, y la otra se queda y dice, bueno, no, voy a ver de corregir las cosas que me están marcando, ahí está la clave, me parece a mí. Y bueno, hay algunos que se fueron enojados. Retomo lo de Hugo Mancilla, porque fue todo un show que dio con respecto a recriminarle a ella como compañera. Y además la falta de respeto, porque falta de respeto. Estaba hablando Valeria y volvió salir. Muy violenta. Yo creo que estaba tan nervioso que ni se dio cuenta que Valeria había cerrado el programa, entró y estaba en Dale. Eso. Bueno. Pero ¿sabes qué? Les propongo, vamos a escuchar a Aide Herrera. Bueno, vale, vamos. Sola, finalmente sola, al caer en la noche, solo cuento yo, desde mucho tiempo, repitiendo un sueño de juegos prohibidos, de escondido amor. Acompañada y sola, sigo en este mundo, donde más me hundo, donde te perdí, donde las promesas, como las riquezas, ya nada compensa la falta de ti. Sola, hoy es un gran amor, mañana es nada. Sola, al volver a casa, y sola al despertarme sin saber.
acompañada y sola en un mar profundo, manteniendo el rumbo de mi soledad. Cuántas madrugadas de espiar la luna y alisar el traje del baile final. Sola, finalmente sola. Hoy es un gran amor, mañana es nada. Sola, al volver a casa y sola al despertarme sin saber qué pasa. Sola entre tanta gente y el miedo a enamorarme nuevamente. Sola como tantas veces y sola hasta que el tiempo del amor maneras diferentes, con la plataforma digital de TV Más que tenemos ya para mostrarte. ¿Vos estás mirando esta pantalla? Acá te voy a hacer un tutorial de cómo podés meterte en nuestra plataforma digital y cómo podés vernos a través del canal 28. Vamos a lo tradicional, nuestro canal. ¿Cómo nos encontrás? Smart TV, ¿lo estás viendo? Es nuestro televisor, claro, el nuevo, el de hoy, el que está usando todo el mundo. Te vas a la parte de menú, dejas que escanee y que encuentre nuestro canal 28. Nuestro canal 28 es igual a TV Más. Estás en tu oficina, estás en el trabajo y querés vernos a través de la computadora. ¿Por qué? Porque nosotros somos un medio que publicita. ¿Y cómo nos encontrás? Así, te metes en www.tvmas.com.ar y te metes en TV en vivo y ahí nos encontrás. Y bueno, y seguimos porque estamos de tres maneras diferentes y nos metemos en la app. ¿En dónde? En Play Store. ¿Cómo bajamos la aplicación? TV Más 103.5 FM Retro. Bajate la aplicación y tenela ya en tu teléfono. Nosotros somos el multimedio, somos lo que se usa, somos TV Más, canal 28. Hoy con hinchada. Sí, qué lindo, ¿eh? Está buena esta. ¿Y va a haber más hinchada para la final? Y tiene que haber. Me parece tiene que, haber, que me no parece va a entrar que... la gente. ¿Quién trae bomba? ¿Sí? No sé si está permitido. ¡Oh! ¡Epa! Bobusela, de todo. Matraca, mira. Acá dice Ricardo bomba de papa. Que se Matraca también va a haber por ahí. Ahí había alguna. Sonó alguna. Sí. Bueno. Chicos. Bueno, hace ruido por. Fue evidente. Bien, y chicos, y con respecto a lo que es la devolución del jurado,
¿Cuál es el jurado que a ustedes, a través de la devolución, les ha marcado más el camino? ¿Más el camino? Mm-hmm. Bueno, voy a hablar desde mí en particular. Oh. Y ya que lo tengo acá presente. Bueno, él me ha hecho muchas devoluciones que a mí me sirvieron. Por ejemplo, la última, en eso donde me marca que él ve que en cada uno de los estilos que yo, en los géneros que voy desarrollando, uh-huh. Tengo gestos muy parecidos en uno con el otro. No me acuerdo para cuándo empecé. Bueno, a mí me sirvió mucho porque, por ejemplo, trabajar adelante del espejo y buscar cuál es, darme cuenta, porque a veces uno lo hace naturalmente, te sale un gesto con una mano, o moverte, o hacer un zapateo, claro, y lo haces sin intención, te sale. Ya. Pero digo, bueno, está bueno, eso para mí está bueno, porque yo me puse a trabajar con el espejo y ir dándome cuenta, cambiar la forma, como para no repetir siempre lo mismo, porque no es lo mismo bailar un una salsa que hacer un tango. Claro. Entonces, bueno, eso... Claro, que son modismos uh-huh. que va utilizando. Eso ¿qué me te decía? Que a vos te queda bien, y el que le gusta ver a Aide Herrera, dice, mira qué lindo, pero cuando vos tenés que competir, en este caso, en la competencia, y vas marcando que se nota que en la salsa tenés este gesto, en la balada el otro, en la cumbia, entonces, bueno, veamos a ver si se puede modificar. Uno lo dice, después vos lo vas a tomar o no, o va a decir, bueno, yo para este y este género uso el mismo y en el otro voy a tratar de mejorarlo, pero eso ya está en vos. Claro. Y está en tu crecimiento también, que te ayude o no. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Quería hacer este agregadito. ¿Y para vos, Ricardo, cuál es el jurado? Para mí, bueno, fue primero un caballero que está a cargo de la indumentaria, digamos. Vivieri, Javier Vivieri. Bueno, que al principio, bueno, era como que no tenía un encuentro de lo que él me quería orientar en cuanto a la presentación de cada gala, y bueno, pero creo que después, con el paso del tiempo, fui entendiéndolo y incorporando lo que él me incentivaba, y creo que fue una manera que él tenía de verme a mí mismo con, de una manera, sería de proyectarme de una manera más agradable, más... sí, más artística también, más artística, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, creo que bueno, le quiero agradecer porque quizás hubo desencuentros con él, pero no en lo personal, sino que quizás no logré entender eso, el mensaje, y bueno, claro. Nosotros en las otras, en los otros talentos también, que todos los jurados opinábamos de todo, en la que también hablábamos de vestuario, una de las sugerencias que dábamos nosotros es tener un vestuario artístico no significa que yo me voy a comprar lo más caro, me voy a buscar la marca, sino ver a lo mejor con una tela, que no es muy cara, pero me puedo hacer una camisa, un chaleco, un pantalón, lo que sea. Algo que sea artístico, que llame la atención, que guste. Que yo después no me lo voy a poner para ir a hacer los mandados, ni para ir a dar una vuelta a la plaza, pero sí para un escenario. Entonces hablábamos de que el artista tiene que buscar algo que llame la atención, que sea distinto también, que guste, que sea agradable y que sea distinto, que marque diferencia. Que marque una diferencia. Que identifique también un poco, porque viste, es una cuestión de sentirse cómodo con lo que uno tiene puesto. Claro. ¿Y a vos, Fernanda? ¿Cuál fue el jurado que más te dejó enseñanza? Y yo creo que a esta mujer, la que siempre me costó atravesarla. ¿Gogó? Sí, Gogó. Sí, Gogó, yo creo, más ella. Y después, en particular, todos los otros jurados, no, todo bien. Siempre tomé cada cosa que ellos decían y traté siempre de incorporarlo, ¿no?, arriba al escenario. Se está escuchando, dice que agradece los conceptos. No. Igual me dejó pensando, viste, en la última devolución que fue... Sí, yo lo que quisiera saber... A mí me hizo sentir bloqueada con mis sandalias. Sí, ¿te fue favorable la última devolución de ella? Sí, me dejó pensando en una parte cuando hice el tema de Karina, que ajá, ella me dijo, la observaste bastante bien a Karina, que yo le dije, pero Karina no baila así. ¿Karina? Claro, y si canta Karina, canta como una abejita, tampoco, viste, como que me dejó... No, no es por nada, no, ella está donde está, pero
Ay, llamando Karina. Canta como una que dijo, como una Karina te manda saludos también. Ovejita. No, no quiero generar eso. Pero es como de paz. Siempre... Ya lo generaste, ya lo dijiste, ya está. Ya lo largaste. Pero la mayoría siempre escuchó. Uy, que yo ella... quiero hacer una canción de Karina. Eso y entonces, bueno, me quedó eso, ¿viste? Que no. Sí, lo importante es que cada uno tome lo que el jurado le dice, por lo menos que preste atención. Y después, sí, sí. Si puede cambiar, si le parece, obvio, si le parece que puede cambiar y lo va a ayudar. Fantástico. Digamos que en líneas generales, calculo que para ustedes, de acuerdo a lo que dijeron recién, es un antes y un después de esta instancia, de este talento. ¿Recuerdan cuando llegaron, cantaron a capela ese primer día? ¿Eh? Hay diferencia, ¿no? Sí. Fueron adquiriendo. Sí. Fuimos creciendo mucho, yo creo, y aprendiendo. Oh, prepárense para el CD, tiene que salir estupendo. Pero por supuesto, pero bueno, pero quedó uno de los participantes que se fue mal, enojado. Sí. Queremos saber los compañeros qué opinan de Hugo Mancilla. Qué bueno, qué opinan, tenés razón. Yo eso era justo eso lo que quería saber. Claro, y aparte quería saber, porque al final no entendí muy bien, si lo que dicen de que eran súper amigos atrás, en realidad era así, porque era como que eran súper hermanos. Bueno, Alicia, vamos por partes, bueno. Porque si no, no van a saber qué responder. Vamos a hablar de Hugo Mancilla primero. A ver, ¿qué podemos hablar de Hugo Mancilla? ¿Qué les pareció esa actitud, ese comportamiento que tuvo en el la escenario? La verdad que a mí me defraudó, porque hasta último momento, cuando charlamos, me decían, vamos chicos, esto no es una competencia, acá todos salimos ganadores, nosotros siempre somos compinches en el grupo de WhatsApp que tenemos, nos estamos alentando. ¿Y vos qué vas a cantar? ¿Y vos qué? Para no pisarnos entre nosotros, muchas veces en el grupo. Uh-huh. Yo voy a hacer este. Es más, me pasó, por ejemplo, que Marisa en un momento me decía, Aide, no consigo esta pista, espera que yo la tengo, a ver, te la subo, te la bajo, y nos mandamos. O sea, era esa la relación en el grupo. Claro. Por eso a mí me extrañó muchísimo lo que pasó con Hugo. Ahí lo tenés al pelotudo. Que bajara del escenario por ahí enojado, no me extraña, porque por ahí no le gustaba alguna opción y bajaba como haciendo caras, pero a que de golpe dijera, me voy. Es más, yo creo que me estaba cambiando cuando él se fue. Cuando hacemos ese traslado, que nos veníamos las chicas acá, para no cambiarnos delante de los varones, y pasa todo. Y, o sea, me sorprendió todo. Él cantó los cuatro temas. Sí. Llegó a cantar los cuatro temas, o sea que él no abandonó el concurso. No, quedó escuchando. Quedó afuera por el puntaje, porque tenía el puntaje. Salió, menor. Subió a la camioneta y después volvió. Entró y volvió. Sí, después habrá volvió. Habrá dejado algo en la camioneta, no sé, qué sé yo, habrá llevado algo que había traído, pero después entró y se quedó hasta el final. Se quedó hasta el final, sí. Sí, sí, sí. Acá, A ver, no sé. No, yo desconcierto porque no entendía nada, porque a la vez parecía como que estaba enojado él por el no sé si por el puntaje, como que los jurados no vieron ese detalle de que yo me olvidé la letra, que al final no era que me olvidé vos la en letra. Particular. Claro, bueno, ¿cómo lo sentiste vos? ¿Cómo lo sentiste? ¿No te sentiste retocado? Sí. Uy, ¿qué pasó acá? Viste, no entendía nada, porque tampoco no me lo esperaba de él. Faltaba que saliera Fernanda también en el escenario. Claro, diga, te imaginas, ¿qué estás diciendo de mí? No, de mí. Pero igual lo aclaro yo, porque no me olvidé la letra, sin embargo fue un destiempo que fue una entrada que yo me apuré y bueno. Pero después lo terminé al tema y bien. No, pero lo seguiste bien. Claro, así sí, que... sí. Y a ver, Ricardo, ¿qué opina de esta situación? Bueno, la verdad que como había comentado anteriormente... las instancias estas son las emociones a flor de piel uno tiene, también bueno, también no solamente lo expresa acá, sino que quizá de afuera también uno viene con otro dinamismo, digamos, cosas que nos afectan y por ahí puede ser que también uno se exprese de tal manera porque por la sensibilidad que tiene ante lo que por ahí considera que no fue un buen desempeño o resultado. Y yo creo que pasó eso, pero lo dejó muy mal parado.
Claro. Ante ustedes, sí, los compañeros. Eso fue eso sumado a la falta de respeto, que él hablaba de respeto. ¿Cuál era el respeto? Porque hablaba del respeto que tenía con los compañeros. 3-4 respetos. El respeto se nota y se ve cuando ese comportamiento y esa conducta la demuestro en todos lados. Yo voy a ser respetuoso con ustedes, voy a ser respetuoso con la gente que está afuera, voy a ser respetuoso con la conductora del programa. El respeto se ve en todos lados. No voy a ser respetuoso porque, respeto a mis compañeros, a los 4. Y no quiero decir la palabra, pero no me importa nada la conductora, no me importa nada el público, no me interesa nada lo que me dice el jurado. El respeto me parece que es cuando marca a la persona que en todos sus lugares, en todos sus ámbitos, se comporta de esa manera. El respeto me parece que está por ese lado. Y yo creo que es el estilo que tiene cada uno, que en determinado momento sale a relucir. Lógico, claro. Lamentablemente podés expresar el respeto o la palabra que vos quieras y no lo podés manejar porque sale lo otro. Claro, porque yo no voy a decir, para que todos sepan, si yo tengo respeto por el público, tengo respeto por la gente, por los productores. El respeto no, es el respeto, no es por uno sí, por otro no. Lo tengo que demostrar, además. Con mi conducta yo tengo que demostrar que soy respetuoso. A eso me refería, porque por lo que uno ve de afuera no era la gran amistad que se decía que tenían, porque se fue recriminando el puntaje de ella, comparándose con ella, delatándola. Al menos no hubiese dado nombre. En un error de una compañera, se bajó insultando, se puso al lado de la barra a decir cosas sobre un jurado, con malas palabras, o sea, de forma despectiva, con todo el jurado enojadísimo. Él dijo, como por ejemplo, se piensa que es Pachano, en referencia a Eliana. ¿Entendés que es una mujer? ¿Quiénes se piensan que son insultando? O sea, si a él no le gustaba, se tendría que haber ido antes si no le gustaba el jurado. No cuando le dieron una devolución que no le gusta. Claro. Y me pareció falta de respeto para con ella también. Bueno, y bueno, como para dos cosas. Una, Eliana se dirigió correctamente, correctamente en todo momento. Y la otra es, no era necesario nombrarla a Fernanda. Sencillamente hubiese dicho, bueno, en otras ocasiones se olvidaron la letra. Sí tenía ganas de decirlo, que tampoco, porque ya estaba en la devolución. Es más, después yo me entero de no iba a cambiar. Claro. ¿Te enteraste de qué, por ejemplo? Me enteré que supuestamente para él yo estaba acomodada. Era ¿vos una, acomodada? Sí, era una preferida, o no sé cómo decirlo la palabra. Y después lo siguiente era que también dijo, ayer Valeria dijo en la radio. Ahí no me sale la palabra. A ver, ¿nos ayuda? Una ayuda. Como una acomodada, favorita. Pero sí, vos sos como acomodada. Como una siempre favorita. Has venido a los talleres. No, porque yo traía mucha gente, yo era iba a ser la favorita. Claro, el favoritismo es. Bueno, sí, bueno, pero decir se dicen muchas cosas, traiga, pero esa verdad. Por más gente que traiga siempre el puntaje lo pone jurado. Sí, obvio. ¿Qué fue tercera? Tercera. Bueno, ¿viste? Pero también si no fuera por el acomodo, nena, estarías primera. Pero bueno, lo aclaro, viste, para. Bueno, vos le habías hecho una pregunta. Dejá la pregunta pendiente y a la vuelta lo contás. ¿Eh? Ahora, hacé tu pregunta, la escuchamos a Fernanda cantar y después ya ellos responden. Yo, esa era mi pregunta. Yo de afuera veo que no eran amigos. Yo lo que se ve de afuera. Y ustedes cuentan todos como que eran, no sé, todos Bambi, todos los besos, todo un amor. Ahora lo van a contar. Ahora lo van a contar. Canta Fernanda Rey entonces y después seguimos charlando con los finalistas del Talento 5. Miedo de perderlo, no puedo darme reposo. Estoy enamorada y estoy celosa. Mezcla de dulzura y de tormento es este amor que en mi alma siento. De tanto y tanto
Dios le pido que perdone mi egoísmo, pero quisiera que sienta él lo mismo que cuando esté lejos de mí. Siento un vacío y necesite estar cerquita mío, que también sienta en sus ansias de querer el mismo miedo, ese miedo de perderme, que tenga celos de mi amor, que nos irá para su mal, así estaremos de igual a igual. Y a Dios le pido que perdone mi egoísmo, pero quisiera que sienta lo mismo, que cuando esté lejos de mí, sienta un vacío y necesite estar cerquita mío, que también sienta en sus ansias de querer el mismo miedo, ese miedo de perderme, que tenga celos de mi amor, que no será para su mal, así estaremos de igual a igual, de tanto y tanto quererlo, me ha entrado miedo de no verlo más. Tu fiesta, tu evento, tu cumpleaños, tu celebración por 4 horas. No lo dudes de conectarte con Club 1947. No importa, es tu fiesta y la querés hacer a tu modo. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Club 1947 a tus órdenes. Festejá, armá tu evento. No importa la edad que tengas, no importa qué es lo que quieras festejar, conectate al 156-22-06-68. Por 4 horas, hace tu fiesta y tu evento de manera personal. No lo dudes, conectate con nosotros. Repetimos el número, 156-22-06-68. Club 1947 te espera para armar tu evento. Ya estamos, estamos de vuelta. Bueno, Alicia les había hecho una pregunta. Así, una situación había planteado en realidad. Claro, porque mi intriga era esa. ¿Eran tan amigos como se decían o estaban confundidos ustedes? ¿O en algún momento fueron amigos? ¿O trataban de simular una amistad? ¿Cómo fue el asunto ahí? Yo siempre fui transparente, siempre, viste cómo soy yo, sonriente, siempre tirándote buena onda. Pero sí te puedo decir que soy un poco intuitiva. ¿Y a Hugo lo veían así también? ¿Eh? ¿A Hugo lo veían de esa manera? ¿O y yo lo veía, lo notaba él como que no me dejaba entrar, ¿entendés? Como que no se abría mucho hacia mí. Eso era lo que yo sentía. ¿Qué había? ¿Un grupito distinto entre él, Cravero y alguien más? Sí, tal vez, no sé. No, más que nada él. No sé. En cambio, con los otros chicos sí, todo bien. Por ahí tiene mucho que ver el hecho de que hayamos formado un grupo de WhatsApp. Vos no entrabas claro, mucho no, al grupo. Nunca. Desde un momento, o sea, siempre estuvo incluida, pero ella nunca participó. Sí. Pero hablar, es más, sigue estando Moni Lop, sigue estando Aneris, y nos comentamos qué tal, hoy me levanté, hoy tengo una fiebre, hoy tengo catarro, me pasó esto en el trabajo. Y eso lo seguimos manteniendo a diario. Es un poquito de contención también. Claro, es un poco de contención. Es más, Marisa me decía hoy que estaba enojada, todavía no me pagaron, rezongaba por WhatsApp. Ah, por eso no nos atienden. Entonces, viste, pero ese tipo de relación que a mí me parece que es sana. Lógico. Desde ese lugar es muy sana. Nunca se habló de, mirá, che, esta, mirá, che, aquella. No, ¿cuándo vamos a comer un asado juntos? Pero eso no quita que las acciones que haya hecho Hugo estuvieron fuera de lugar. Seguro. Porque si es verdad todo lo que están comentando, que yo algunas cosas me las perdí, que no las escuché, pero eso de que se estuviera tocando, cuando miraba al público se tocaba el bulto, como... cosas así desagradables, eso yo no sé, no estaba al tanto de eso, o que había dicho de los favoritismos con Fernanda, no sabía nada, por eso no podía opinar hasta este momento que me entero, porque ustedes me lo acaban de decir. ¿Vos qué opinás, Ricardo? Opina.
Bueno, la verdad que... A ver si lo defiendes todavía, lo sacamos. Así como yo tengo pegado los gestos del tango, he pegado los remates de ya. Bueno, va, en mi opinión, bueno, como habíamos comentado, teníamos un grupo al comienzo del certamen. Y bueno, por X razones, por ahí algunos se iban. Y yo sé que en la vida uno busca siempre lo de uno, ¿no? Lo personal. Está bien que hayamos formado un conjunto ahí para comunicarnos. Y sé que cada uno que por ahí, bueno, tuvo que irse, sé que persigue lo suyo y está en su derecho también. Y bueno, creo que también, por ahí que yo conozco también a Hugo de hace tiempo, y bueno, sé que un mal día lo tuvo también cualquier persona. Yo también en algún momento he ofendido, he dicho cosas fuera de lugar, en lo personal, y sé que, bueno, con el tiempo hay gente que me haya ayudado a poder expresarme de una manera más adecuada con el tiempo, y bueno, sé que estas son cosas que nos enseñan, tanto quizá uno esté o no con la persona, y bueno, creo que lo principal es, bueno, respetar, más allá quizá no haya sido la manera más conveniente de expresarse, pero de respetar. Que... Bueno, vamos a un cortecito, Fabi. Cortito, así chiquitito. Ya volvemos. Y acá nos encontramos con una nueva propuesta para vernos de tres maneras diferentes con la plataforma digital de TV Más, que tenemos ya para mostrarte. ¿Vos estás mirando esta pantalla? Acá te voy a hacer un tutorial de cómo podés meterte en nuestra plataforma digital y cómo podés vernos a través del canal 28. Vamos a lo tradicional, nuestro canal. ¿Cómo nos encontrás? Smart TV, ¿lo estás viendo? Es nuestro televisor, claro, el nuevo, el de hoy, el que está usando todo el mundo. Te vas a la parte de menú, dejas que escanee y que encuentre nuestro canal 28. Nuestro canal 28 es igual a TV Más. Estás en tu oficina, estás en el trabajo y querés vernos a través de la computadora. ¿Por qué? Porque nosotros somos un medio que publicita. ¿Y cómo nos encontrás? Así, te metes en www.tvmas.com.ar y te metes en TV en vivo y ahí nos encontrás. Y bueno, y seguimos porque estamos de tres maneras diferentes y nos metemos en la app. ¿En dónde? En Play Store. ¿Cómo bajamos la aplicación? TV Más 103.5 FM Retro. Bajate la aplicación y tenela ya en tu teléfono. Nosotros somos el multimedio, somos lo que se usa, somos TV Más, canal 28. Bueno, tengo un romance. Tengo un video, si el señor director quiere ver el video. Hay un romance. ¿Lo grabaste, el romance? Acá. Bien, literal. Acá. Sí. Opa. No contaron nada acá los participantes, pero a mí me dijeron que hubo besos ahí en el camarín. ¿Hubo besos o no? No, ¿de quién? Besos ternura. ¿Vos? ¿También? ¿Vos estuviste metido en eso? Parece que me pescaron. ¿Con quién? Bueno. ¿Les muestro? ¿Quieren saber? Sí, bueno, ¿vamos con eso? ¿O lo dejamos para el próximo espacio? No, ahora. Bueno, yo lo muestro si el señor director me acompaña. Y con si este teléfono, sí, la cámara. La cámara que a ver. Mira, ahí. Ahí está. ¿Se ve ahí? A ver el zoom. Vas a cobrar a los perros. Te va a saltar la pista. Mirá que ahora ya está, Ricardo. Ya está. Está el marido de la dueña. Al horno. Bueno, bien, el material que me llegó. ¿Qué tiene para declarar? En estos últimos instantes habla ahora o calle para siempre. Claro.
puede llamar un abogado. A ver, ¿qué pasó ahí? No, lo que pasa es lo que queda. No te va a quedar nada. Todo queda grabado. No, y lo que ocurre en este lado queda en este lado. No, no queda, porque a mí me llegaron. Ya pasó, claro, a otro lado. Ya pasó a las redes. Parece que no, Ricardo. ¿Verdad? Yo quisiera saber qué hacía así durmiendo, tipo Bello Durmiente, así lo vinieron a despertar, así todo muy romántico. Un buen despertador, digo. Ah, un buen despertar, dice. Bueno. Estaba descansando y lo despertaron. Había un cantante que se llamaba Ricardo, que venía acá. Hasta que lo agarró el casi señor director. Casi llega a la final. Casi llega a la final. Llega. No, llegó a la final, casi llega. ¿Qué era primero? Lástima. Lo hicieron abandonar. Claro. Pobrecito. Bueno, ¿y qué te parece si nos vamos con una canción acá? Sí, cómo no. Si suena buenísimo. La pista. Dale. Suena la pista. Sí, el señor director quiere poner la pista. Dale. A esta altura. A lo mejor señor te director, va a saltar vamos. La pista. Piedad, por favor, señor director. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia me ven volver, volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un ese recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde. Es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platear mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
cariño. Talento 5. Gracias.